Bienvenidos a este documental en el que os vamos a contar muchas cosas interesantes sobre la historia de Calasparra. Nuestra localidad ha estado habitada desde hace miles de años de manera prácticamente ininterrumpida, como lo demuestran los restos funerarios y herramientas encontradas a las orillas de los ríos Segura y Argos. Nos encontramos en el abrigo del Pozo, junto al río Segura, justo antes de entrar en el cañón de Almadenes. En este lugar encontramos unas pinturas rupestres realizadas durante el Neolítico, que es el periodo de tiempo antes de la aparición de los primeros objetos de bronce. Las pinturas que encontramos aquí hacen referencia tanto a animales como a seres humanos y tienen una antigüedad superior a los 4.000 años. En el año 206 a.C., los territorios dominados por los cartagineses pasan a poder romano y comienza el proceso de romanización de la zona de Calasparra. El desarrollo de nuestro pueblo se debió al paso de varias calzadas por el actual término, sobre todo la que comunicaba Levante con Andalucía, ya que Calasparra se encuentra en una zona clave de paso en dicha ruta. Una vez desaparecido el Imperio Romano de Occidente, en el año 476 a.C., los visigodos comienzan la ocupación de Hispania. Durante el periodo de dominación musulmana, a partir de 713, las tierras calasparreñas se encontraron bajo mandato mahometano e iniciaron su islamización. La población vivía en pequeñas alquerías y se dedicaban a la agricultura. Villavieja, en el sitio en el que nos encontramos ahora, está basada en las ruinas de un antiguo asentamiento árabe cuyo esplendor se sitúa entre los siglos XII y XIII. Aunque las fuentes documentales árabes o cristianas no mencionan para nada este lugar, la coexistencia de ambos yacimientos todo al final del periodo islámico es un hecho contrastado al haber encontrado materiales cerámicos en ambos lugares. Se fecha entre los siglos XII y XIII. La despoblación de Villavieja se fecha al año 1266, año en el que el monarca aragonés Jaime I sofoca la rebelión mudéjar y conquista el reino de Murcia para su yerno Alfonso X, el Sabio. Durante todo el siglo XIV, Calasparra estuvo despoblada tras la sublevación mudéjar, 1264 y 1266, y la racia granadina y la epidemia de peste agravaron la situación. Tan solo aquellos sectores próximos a la puerta de entrada de la alquería estaban mejor protegidos por torres o baluartes defensivos. El castillo de Calasparra se construyó con posterioridad al asentamiento de los pobladores de Villavieja y pudo servir de refugio a vecinos y pobladores dispersos por el territorio, en torno al siglo XII. Desde la cima del monte donde se ubica, se domina perfectamente toda la fértil vega circundante regada por los ríos Segura, Quipa, Argos y Alárabe. El castillo de Calasparra está íntimamente ligado a la Orden de San Juan de Jerusalén, desde donde se controlaban rutas y cauces fluviales. Tras la incorporación del Reino de Murcia a la Corona de Castilla, el rey Sancho IV, hijo de Alfonso X el Sabio, realizó la donación de Calasparra en 1289. La Orden Militar de San Juan de Jerusalén, llamada a lo largo de la historia del Hospital de Rodas y Malta, mantuvo a Calasparra bajo su dominio hasta el siglo XIX, salvo motivos muy puntuales. El apoyo y ayuda a los desfavorecidos fue el motor que movía la Orden, que incluía entre sus tareas la educación. La Orden utilizaba como emblema la cruz blanca de 8 puntas en memoria de las 8 bienaventuranzas. Calasparra estaba totalmente despoblada cuando fue concedida la Orden de San Juan. No es hasta 1412, cuando 50 familias empiezan a generar riquezas, con la que pagaban impuestos a la Orden de San Juan, como diezmos, es decir, el 10% de las riquezas generadas, o portazgos, que es el pago por el uso de un camino. Además, la Orden también recibía ingresos del horno y del molino. El 20 de septiembre de 1414 se produjo la fundación oficial del municipio de Calasparra. La Orden de San Juan se quedó con las mejores tierras, el horno y el molino para el pan. Tras ser expulsados los musulmanes por el reino de Granada, en 1492 hay un periodo de paz y una organización social estable. Así es que en el siglo XVII la organización y el comendador descienden a Calasparra, lo que produjo un deterioro del castillo. Entre 1500 y 1800, la población de Calasparra se multiplicó por 4, pasando de 700 habitantes a más de 2.900 habitantes. La base de desarrollo fue un fértil huerta y una buena climatología. Las principales plantaciones para el uso local eran hortalizas, frutas, trigo y cebada,
También se cultivaban seda y barrilla. El monte nos proporcionaba caza, leña, madera y esparto. También eran destacables las salinas del Quíbar y los yacimientos de azufre. Durante la Guerra de Sucesión en Calasparra se encontró en zona entre Andalucía y Valencia. Los ejércitos a su vez explotaban los recursos de la villa, también llevándose a la población más joven para la lucha. En 1731 se construye el granero de la Orden de San Juan, conocido como la Encomienda. Se construye por la falta de grano para evitar la falta de trabajo, hambruna y epidemias. Aún así, en el siglo XIX comenzó en Calasparra con epidemias y malas cosechas. Se edificó la Casa del Grano para tratar de solucionar problemas. Pero a las malas condiciones ya existentes se le sumó otro problema llamado la Guerra de la Independencia. Finalmente, en la agricultura, los cultivos, hortalizas, frutales mejoraron y el uso de abonos y mejores tierras. Y la población aumentó a mediados del siglo XIX. El dominio de la Orden de San Juan finalizó entre el año 1836 y 1841. Debido a las malas situaciones económicas, las familias más humildes las llevaban al bandolerismo y a la emigración. A pesar de la emigración masiva, Calasparra se recuperó económicamente tras la instalación de industrias de transformación, conservas y servicios. Este cambio, junto con el inicio del cultivo del arroz, cambió definitivamente el progreso de la villa. El coto arrocero de Calasparra produce anualmente unas 3.500 toneladas de arroz, que se cultiva y recoge de forma tradicional desde hace siglos. Si queréis saber más sobre la historia de Calasparra, meteros en nuestra página web colegiolaesperanza.com, en el apartado Cicerone. ¡Hasta luego!